Impulsar la formación profesional dual es uno de los retos a los que se enfrenta el sistema educativo. Castilla y León concentró el año pasado un 5,7% del total de las ofertas laborales para titulados de formación profesional, una cifra que la convierte en la sexta autonomía con mayores oportunidades para estos estudiantes, con un ligero incremento en las ofertas de trabajo respecto al año 2017. Pero la formación debe dar respuesta a la conocida ya como Industria 4.0, un nuevo modelo que avanza la cuarta revolución industrial. LM es un ejemplo de empresa que lleva años apostando por la incorporación de nuevas tecnologías. Jorge, hola, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Hablamos de Industria 4.0, de esa revolución industrial, la última revolución industrial, y de cómo las empresas tienen que adaptarse, ¿no? Y en LM eso hace tiempo que se puso en marcha. Sí, la digitalización es el futuro. Y bueno, en esa línea estamos caminando y estamos progresando pues poco a poco, porque requiere de inversiones, requiere también de infraestructuras, pero es el futuro, no nos podemos quedar atrás, con lo cual es fundamental entrar en la era de la información, de la informática, de la digitalización, y en eso estamos. Tenemos proyectos en estos momentos de implantar control visual en todos los talleres y en cada una de las secciones, para el control visual de la producción, control visual de los stocks, reporte todo automatizado directamente en el sistema, en el ERP, y poco a poco pues vamos avanzando en incorporándonos en esa línea. De hecho, bueno, pues General Electric tiene hasta una división llamada Brilliant Factory que trabaja en la digitalización y en la implementación de la Industria 4.0. Es evidente que las empresas que no sepan avanzar por ese camino perderán cuota de mercado y se quedarán un poco en el furgón de cola, que se suele decir. Claro, esto todo se hace que es una inversión a futuro y es una inversión para ser cada vez más productivos. Y para ser más productivos y trabajar con más seguridad, calidad, la recopilación de datos en tiempo real es fundamental. Y esto lo que te permite es recopilar esos datos, tener muchísimo más capacidad de análisis y poder actuar en base a esos análisis, siendo mucho más eficaz y eficiente. Bueno, pues vamos a ver si esta Industria 4.0, que necesita trabajadores del siglo XXI, encuentran esa formación en la FP, en los ciclos formativos de FP. Ha sido un placer, Jorge. Igualmente, muchas gracias. Este panorama industrial abre muchos desafíos para la formación profesional, que debe estar preparada para el siglo XXI. Estos cambios constantes obligan a que sus profesores vivan también en una actualización permanente de sus conocimientos. La Dirección Provincial de Educación es consciente de la necesidad de conseguir una FP dual de prestigio, como existe en otros países de la Unión Europea. Director Provincial de Educación, Jesús Víctor Díez, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Estamos hablando de la FP, sin duda la apuesta de la Administración Regional a través de las delegaciones por esta formación es muy importante. Es una formación que realmente capacita, ¿no?, al alumno para llegar al mercado laboral con los conocimientos que requiere a día de hoy. Estimada Silvia, no puedo plantear mejor la formación profesional que la forma en la que tú has dicho. ¿Qué es lo que permite la formación profesional y sobre todo la formación profesional dual? Porque aquí yo quiero dejar suficientemente claro que la formación profesional debe ser una formación profesional dual. Esos son los retos que nos marcan los países de nuestro entorno, llámese Europa, y por lo tanto queda demostrado palpablemente porque formamos parte de ella, como aquellos que, por decirlo de alguna manera, tienen una experiencia superior a la nuestra. Pero el reto es grande, porque la industria ahora está sometida también a una profunda renovación, se habla incluso de una cuarta revolución industrial, con esas industrias 4.0 que se están llenando de tecnología y eso obliga a que las aulas también lo hagan, ¿no? No podemos cerrar los ojos a la realidad, porque entonces nos estaríamos engañando, y si nos engañamos a nosotros como administración, estamos engañando a la sociedad en la cual nos insertamos y nos ha dado, por decirlo de alguna manera, la responsabilidad de continuar mejorando. En este sentido, y ya desde 3 años atrás, la Consejería de Educación, y siendo consciente de lo que se avecina y de la realidad que se nos está marcando,
trabajando, tiene una dotación económica mayores para evidentemente mejorar los equipamientos de los centros orientados hacia esa revolución tecnológica que se está produciendo y que va a suponer, por decirlo de alguna manera, un cambio notable en la empresa y un cambio en el mundo laboral. Aparte de eso, digamos que se está haciendo verdaderos esfuerzos y llevando a cabo una formación de del profesorado que es que encarga de llevar a cabo tanto la formación teórica como la formación práctica. Director provincial, ha sido un placer. Lo mismo, gracias. Silvia, gracias a ti. En el IESB, donde se concentra una buena parte de las ramas industriales, la formación profesional mira al futuro desde las aulas. Nuestra primera parada nos lleva a conocer domótica, una asignatura donde se proyectan las viviendas del futuro. José Luis Torrico, profesor de domótica, bienvenido. Estamos hablando de una asignatura que puede parecer ciencia ficción, pero es el presente, ¿no? La domótica, estamos hablando un poco de robotizar las casas, ¿no? De mecanizarlas, de automatizarlas. De automatizarlas, más bien, tenerlas controladas desde cualquier punto del mundo, digamos, y funcionar exactamente como lo hacemos normalmente. Bueno, yo decía que parecía ciencia ficción, pero ahora es posible estar en el trabajo y recordar que no has puesto algo y desde un dispositivo hacerlo, ¿no? Desde el móvil mismo puedes controlar tu vivienda, desde encender las luces, calefacción, cualquier cosa que se te ocurra, subir, bajar persianas. De hecho, aquí tenemos media aula domotizada y bueno, es lo que está ahora mismo, y de hecho tenemos prácticamente lo último de lo último. Bueno, ¿y cómo es domotizar? ¿Es muy complejo? ¿Hay que formarse demasiado? No, es fácil, es cuestión de programar, tener un ordenador y crear un programa y decirle: yo quiero que funcione a tal hora, que se me desactive a tal hora, que suba, pero es todo programarlo. Una vez que tienes ese programa creado, se lo metes a los aparatos y los aparatos ya se encargan de hacer o deshacer. Y tú, desde tu dispositivo móvil, tarjeta tablet, puedes coger y configurarlo directamente. Pero eso es una maravilla, porque llevas tu casa en un dispositivo, realmente. Totalmente. Yo vine aquí hace 20 años y empezamos a dar domótica, empezamos con un panel y hemos ido creciendo, y en función de los años, pues bueno, hemos ido mejorando todo el material que tenemos. Y verdaderamente esto tiene muchísimas salidas profesionales. Se está demostrando que en el campo de la discapacidad, por ejemplo, o la gente mayor que no se quiere ir a una residencia y quiere vivir en casa, necesita esa ayuda de vivienda inteligente. La verdad es que esto te capacita para un mercado laboral en auge. Sí, porque estás totalmente comunicado con todo el mundo. Y además estás comunicado teniendo internet, tienes domótica. Es una frase que me dijo un compañero y tiene toda la razón. Yo a través de internet puedo controlar todo el sistema, estar en comunicación con quien sea, y estoy domotizado. Domotizamos la vivienda, domotizamos lo que queramos. Bueno, ¿y podemos verlo? Sí, ahí lo tenemos. Pues aquí Vamos a verlo de forma práctica. Bueno, este sería un panel en el que empiezan los chicos a trabajar. Tienen que hacer todo el cableado, montarlo. Tenemos una comunicación con el ordenador. Desde este aparato al ordenador tendríamos el programa, se lo transferimos, le decimos qué es lo que quiere que haga cada aparato, y desde ahí podemos controlar directamente. Pues bueno, pues encendemos luces, subimos persianas, desde el móvil podríamos controlarlo también. Tenemos una conexión internet que tendríamos que tener conectada la pantalla a internet, y yo desde mi móvil podría hacer todo esto, que funcionase, que bajase, vamos, una maravilla. Luego, desde la pantalla, yo puedo también, me voy aquí, que la configuro, apago. Ahora no va. Y desde el mando hago lo mismo, controlamos la calefacción. Yo puedo decirle que me funcione una lámpara en función de la temperatura que tengamos. Modifico la temperatura. Desde todo esto lo podremos hacer desde el móvil. Lo tienen los chicos un código con el cual ellos acceden a su pantalla y modifican y hacen todo lo que creen conveniente. Bueno, esto es FP del siglo XXI. Sí. Esto con un sensor de luminosidad. Aquí, dependiendo la luz que tengamos en el exterior, tenemos unas persianas que suben, que bajan. Entonces, bueno, aquí ahora hay luz, con lo cual, si hay luz, la persiana está arriba. Tendríamos que tener aquí un ratito pulsado para que bajase la persiana, o sea, pero que todo va a las mil maravillas. Bueno, ha sido un placer, José Luis, profesor de domótica. Gracias. Muchas gracias.
Los alumnos del ciclo formativo de automatización y robótica industrial trabajan con un robot industrial real. Víctor Martínez es el jefe del Departamento de Electricidad y Electrónica. Estamos al lado de un robot. Bueno, esto es tan real como que el robot a veces también se estropea, como pasa en cualquier industria, ¿no? Sí, justamente hoy en el peor día, pues resulta que tuvimos una parte, no con el robot, tuvimos un problema con otra parte del proceso, ¿no? Y ahí están los chicos ahí solucionándolo. También va a ser parte de su quehacer profesional, ¿verdad? El dedicarse un poquito pues a lo que es el mantenimiento, la solución de averías, pues la presión un poco también de trabajar con ellos. Yo creo que es bonita y se paga. Este robot es un poco el ejemplo de que esto es lo que van a encontrar el día de mañana en las industrias. La formación profesional está completamente ya adaptada a lo que piden las distintas industrias, y por eso qué mejor que practicar con uno de los robots que está, pues, que podemos encontrar, ¿no?, en muchas factorías de alimentación, de farmacia. Sí, sí, se trata de un robot totalmente real. La diferencia luego, pues, con otro tipo de robots que se ven por ahí en documentales y tal, de otro tipo de industrias, pues automovilística, calderería y tal, pues simplemente es el tamaño. Pero la programación del robot, en esencia, es la misma. Este robot lo han preparado ellos, le han hecho su propia herramienta, ¿vale? Ese par de ventosas que se encarga de manipular las piezas del proceso. Se programa en un lenguaje casi informático, ¿vale? Por no decir informático entero, que es lo que ellos hacen. Entonces es programar, probar qué tiene que hacer, plantearse el proceso, programarlo y comprobar el funcionamiento. Víctor, tú eres ingeniero, has trabajado también en la industria privada, además de ser docente. Los profesores también estáis sometidos a esa constante renovación de conocimientos, ¿no? No solo los alumnos tienen que estar muy preparados para lo que solicita la industria, el sector secundario, pero vosotros tenéis apoyo. ¿Cómo os mantenéis al día con toda esta maquinaria? Bueno, pues nos mantenemos al día con nuestra voluntad, ¿verdad?, con nuestra profesionalidad, ¿eh? Muchas veces pues buscando nosotros mismos información, ¿vale? No sé, haciendo un poco a veces de autodidactas para nosotros mismos y luego transmitírselo a ellos, porque de otra manera es muy difícil. Es una formación muy especializada. Es también una formación cara. Por ejemplo, ABB, a nosotros, por el hecho de ser docentes, no, sus cursos de formación los cobran, ¿vale? Exactamente igual que las demás empresas, o Siemens lo mismo, con los PLCs, y no es decir, por ser docentes os vamos a facilitar este curso gratis, no es así. Entonces, tenemos nosotros que buscarnos un poco la vida, echarle horas, buscar información, como de cualquier otro tema. Bastantes horas, la verdad. Bueno, contadnos qué ha pasado, qué estáis intentando solucionar. Pues se rompió esta cinta, trabajando se rompió y la hemos sacado, pegado y la estamos montando otra vez. Bueno, esto puede pasar el día de mañana en vuestro puesto de trabajo sin ningún problema. Sí, sí. Y además ha pasado en la cinta más complicada, que es la que está justo dando con la matriz esta que tenemos aquí. Bueno, siempre se rompe lo peor. Sí, no, la ley de Murphy siempre se cumple. Bueno, ¿y qué experiencia de saber solucionar errores? A veces aprende más que incluso lo que traen los libros, ¿no? Porque hay que razonar y aplicar los conocimientos sí o sí. Por supuesto, y verificar que funcione e intentar sacar adelante el error que surja. Y sí, se acaba siempre sacando algo en claro cuando surgen errores. Bueno, esto es un ejemplo práctico de lo que es la FP del siglo XXI. Así os dejamos. Muchas gracias. Maquinaria que no falta en el ciclo formativo de carpintería y mueble. Sus alumnos ganaron un concurso que permitió al centro disponer de una CNC. Así pueden aprender que la tecnología también se utiliza en los sectores a priori más tradicionales y manuales. Nacho. Hola. García Martín, bienvenido. Buenos días. De carpintería y mueble, profesor, igualmente, ¿no? Bienvenidos, sí. De madera en el IESB. Así es. Estamos hablando del FP del siglo XXI y este es el ejemplo perfecto para ver que los oficios tradicionales también se actualizan, ¿no? Y que se mecanizan y cada vez es más fácil para un carpintero, un trabajador de la madera, hacer su trabajo bien, pero la base sigue siendo tradicional, aunque con las modernidades del siglo XXI. Efectivamente, aquí nosotros a los alumnos les preparamos tanto en la parte manual, puramente dicho, del oficio, pero también tenemos que ir evolucionando, pues, con los tiempos.
aparte de las máquinas que tenemos portátiles o las máquinas convencionales de cualquier taller, tenemos una máquina de control numérico. Es una máquina que nos permite hacer los programas en una oficina técnica, una serie de procesos específicos, y una vez que están elaborados, preparar el material que necesita la máquina y pues en el ordenador, la máquina tiene una CPU con un programa, con un ordenador, una pantalla, y transmite todas las órdenes y todo lo que se ha hecho en la oficina técnica a la máquina, que cuenta con una serie de herramientas que luego va a utilizar de forma completamente automática. Nosotros vamos a colocar la pieza encima de la máquina y la máquina va a recoger su herramienta y va a hacer todo por sí misma. Nosotros únicamente tenemos que ver que el programa se elabora tal cual hemos confeccionado en la oficina técnica. Y luego ya tenemos precisión, tenemos rapidez y seguridad absoluta, porque nosotros no estamos interviniendo en la máquina para nada, solamente en la oficina técnica y en lo que es la supervisión del programa en sí mismo. Como reflexión, un alumno que entra en este ciclo formativo de madera no solo va a aprender a tallar o a hacer lo que vemos habitualmente de madera, sino que ahora hay que aprender también a manejar las máquinas con las que se trabaja la madera. Las industrias actuales ya cuentan con este tipo de máquina porque les permite tener una producción constante, unos precios muy competitivos y pues poder ofrecer, pues como digo, unas ofertas mucho mejores en todo. Entonces, si nuestros alumnos no consiguen ponerse al día con esto, estarían desfasados. No podrían seguir ese ritmo y tampoco podrían ser contratados con esas necesidades que tienen las empresas actuales. O sea, esto es así. Tenemos que estar con los tiempos, incluso por delante de los tiempos, si es posible, ¿no? En ese aspecto, nosotros tenemos aquí los medios necesarios para que nuestros alumnos estén adaptados a las necesidades reales del mercado laboral, que es donde van a terminar ellos, o bien estudiando un grado superior o otros estudios, o incorporándose al mercado laboral. Esto es así. El ciclo de industrias alimentarias en el IES Fuentes Nuevas dispone de los últimos artilugios tecnológicos que permiten al sector su renovación constante y que capacitan a los alumnos para el mercado laboral que les espera. Dos dispositivos que también obligan al profesorado a una actualización constante. Camino. Hola. Bienvenida. Estamos en Fuentes Nuevas y estamos viendo cómo la FP del siglo XXI ha entrado también en este instituto y estamos hablando de una máquina que está vinculada a la industria 4.0, ¿no? Sí. Que es la nueva revolución industrial, las empresas se han llenado de tecnología y esto precisamente es lo que permite capacitar a los alumnos, ¿no? Para ese mercado laboral. Sí, para todo lo que viene. El futuro hoy en día es trabajar con máquinas que nos permitan hacer muchos modelos y muchos prototipos de alimentos con nuevos ingredientes y poder calcular todo, calcular las cantidades, calcular nutricionalmente qué composición va a tener ese alimento, los tiempos de elaboración y después llevarlo a desarrollar en una empresa ya en la línea de producción que tengan. Bueno, nos permite hacer ensayos de productos que luego se pueden, digamos, introducir en el mercado, sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a acercarnos. Está funcionando, está haciendo el logotipo de la Ocho Bierzo, realmente. Sí. ¿Con qué producto? ¿A qué va a saber ese logotipo? Este logotipo va a saber a puré y a salsa de tomate. Bueno, por eso tiene ese color rojo. Sí. Pero en el fondo, lo que está haciendo es un alimento. Primero se diseña en el ordenador, luego se pasa aquí. Diseñamos en el ordenador el modelo que queremos con letras o solo figuras y después ya se pasa al aparato y él va a diseñar lo que le hayamos puesto allí. Podemos modificar ingredientes, podemos modificar textura y podemos modificar altura. Lo estamos haciendo solo con dos capas, pero también se puede hacer en altura en 3D. Bueno, esto cuando tú te formaste no existía, ¿no? Esto obliga a un reciclaje constante. Esto, ¿no? Hay que reciclarse continuamente porque las novedades tecnológicas aparecen muy rápido. Entonces, hay que intentar sacarle partido a todo lo que va apareciendo tan rápido, pero claro, no te puedes quedar descolgado. Tienes que indagar y tienes que intentar que ellos vean lo último. Entonces, educación tenía un presupuesto para industria alimentaria 4.0 y aquí decidimos ese dinero que nos daban, pues invertirlo en novedades que nos parecían que eran útiles. Una impresora de alimentos, pues realmente hoy en día está trabajando en restaurantes y están intentando meterlo de forma industrial. ¿Y esto en más es? Campos. Este cacharrito significa FP del siglo XXI. Sí, significa hacia lo que vamos. Entonces hay que intentar
sacarle todas las utilidades que tenga y que los alumnos por lo menos vean algo nuevo y que de aquí a 5 o 10 años estará mucho más extendido. No tanto como un microondas en casa, pero... Y después eso, la parte de nutrición y composición, la parte de las intolerancias y alergias, favorece que tengamos que hacer muchos tipos de alimentos, pero podemos mantener una forma, una empresa puede mantener una forma similar para todos y unos no tener, pues no tener gluten o tener menos contenido en grasas que otro. Entonces la variedad de alimentos que pueden salir son innumerables. José Carlos. Hola. Profesor también de este ciclo formativo de Industrias Alimenticias, ¿qué nos vas a mostrar tú ahora en este recorrido que estamos haciendo por la FP del siglo XXI? Pues aquí tenemos un brazo robótico montado con una cinta transportadora y la utilidad principal que le vemos pues, sería en logística de almacenes, control de calidad de productos defectuosos, de productos más maduros o menos maduros si hablamos de frutas. Como es el caso que hay mucha en el Bierzo, y lo que está programado, porque se podría programar para múltiples funcionalidades, es para que discrimine en este caso los cubos que veis ahí y los vaya apilando en función del color. Tiene otras muchas utilidades, por ejemplo, tiene, aparte de esta ventosa que va a succionar esos cubos, tiene unas pinzas, se podría hacer un diseño con láser quemando distintos materiales y otras aplicaciones, pero la verdad es que la más vistosa y la más relacionada con el ciclo formativo sería esta, para trabajar en almacén o en control de calidad. En definitiva, ¿qué es lo que nos encontramos en las industrias que se lo pueden permitir? Otras pues lo siguen haciendo de forma manual, claro, ¿no? Pero el camino es este, que las industrias también se roboticen, que los trabajos sean cada vez menos manuales y más informáticos, ¿no? Sí. Aparte, según está montado, permitiría un mix, es decir, la clasificación de los productos podría ser manual o mediante pegatinas, verde es óptimo, rojo no lo es, y que la clasificación a la salida de la cinta fuese automatizada mediante este brazo robótico. Esta fotocélula lo que va a hacer es que cuando llegue el cubo detenga la cinta, el brazo va a coger esa pieza, la va a pasar a este sensor de color, ese sensor de color va a determinar el color que es y lo va a ir apilando en tres montones distintos. Vamos a verla funcionar. La cuarta revolución industrial ha llegado. La primera fue la revolución industrial impulsada por la máquina de vapor. La segunda estuvo relacionada con las innovaciones de la línea de montaje de Henry Ford. La tercera fue la de la microelectrónica y el uso de los ordenadores. Ahora las industrias están comenzando a integrar en sus flujos de trabajo la robótica, la automatización y otras tecnologías basadas en datos. Y así nace el trabajador 4.0, un humano aumentado con tecnología que se forma en las aulas de la FP del siglo XXI.